Nacional, España. El alcalde de Santiago afirma que insultar a la Virgen es humor. El alcalde Martiño Noriega se pronunció el 14 de febrero sobre la fuerte polémica que han provocado las blasfemias y obscenidades del pregón de Carnaval de Santiago. Como señaló en El Correo Gallego, durante el pregón y ante un público en el que había familias con niños pequeños, el actor Carlos Santiago insultó gravemente a la Virgen con obscenidades y comentarios cristianófobos. Las ofensas del pregonero provocan indignación en una parte del público que abandonó la plaza indignado. El asunto ha saltado a los medios nacionales y además ha causado un profundo malestar en Aragón por las ofensas a la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza, a la que insultó. Martiño Noriega ha estado en el programa Compostela en La Onda de Onda Cero. El presentador le preguntó si hubo un exceso en el pregón del carnaval, pero no encontró ni la más mínima retractación por parte del regidor municipal. Lo que no estoy dispuesto es a practicar la caza de brujas, ni la Inquisición, ni otro tipo de movimientos que me parece que dentro de molestias legítimas esconden también intereses regresivos, afirmó el alcalde. Además, calificó a Carlos Santiago de dramaturgo prestigiado y señaló que el humor no a todo el mundo le gusta y en algún momento puede molestar, pero que es humor. Y en vez de criticar las faltas de respeto del actor, cargó contra los que se han quejado. El alcalde dijo que donde hay algo cuestionable es detrás de las críticas que ha recibido el pregón. En la misma línea que el alcalde, se manifestó Marta Lois González, concejala de turismo, ante los micrófonos de la citada emisora. Puede haber humor o bromas que en determinados momentos puedan ser de mal gusto para algunas personas y por lo tanto también es respetable entender eso, pero por delante va la libertad de expresión, señaló Lois, y enmarcó las blasfemias y groserías lanzadas por el pregonero en un contexto en el que supuestamente cabe toda la crítica social posible.